Muy bien, gente, este es el último golpe. Ok. Quítense. Muy bien. Estuvo muy difícil, gente, pero por fin, después de como 5 horas, se pudo. Wow, miren esa cinemática, qué épica, gente. Wow, miren nada más. Espero que esa sea la última pelea, gente, porque sí estuvo bien dura, ¿eh? Sí estuvo muy difícil. Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Mr. Barney aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el episodio final de mi fangame favorito, gente, Sonic Omens, el cual creo que es el mejor fangame de todos los tiempos. Este va a ser el video más largo del canal, gente. Vamos a ver todo, vamos a empezar desde cero, gente. Vamos a empezar desde el primer episodio de Sonic. Vamos a terminarnos el juego completo, gente. De todas formas, voy a dejar los episodios en la descripción con el tiempo, para que ustedes puedan saltar a la parte que ustedes quieran, ¿ok? A la parte que ustedes gusten. Pero aquí lo vamos a jugar enterito para aquellos que no saben nada de Sonic Omens, gente. Vamos a hacerlo, estoy muy emocionado. Por eso estoy vestido para la ocasión especial, gente. Porque es el final de mi fangame favorito que he estado jugando desde hace años, gente. Desde el 2020. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a darle en nueva partida, gente. Tenemos aquí varios episodios, gente. El episodio de White Jungle. Vamos a jugarlos todos y cada uno, gente. Venga. Empecemos. Empezamos bien hardcore. Me voy a hacer un poco para atrás. Estoy acomodando un poco la pantalla verde, gente. Ahí está. Miren nada más. Ahora, gente, tiene subtítulos en español, así que ya no voy a tener que traducir para ustedes. Voy a asegurarme de que mi control esté conectado. Hay cambios, ¿eh? Hay cambios. El celular de Sonic. El lapicito, su chili dog, hot dog. No olvides optimizarlo. No necesito optimizar el juego porque ya lo tengo. Digo, ya tengo una computadora bastante poderosa en comparación a lo que tenía antes. Entonces, ahora sí, incluso lo puedo jugar en 4K, gente. De hecho, lo estoy jugando en 4K. Pero ustedes no sé si lo van a ver en 4K. No sé si lo voy a subir en 4K. Bien podría. Ahí están las zapatillas nuevas de Sonic. Y está buscando como que unas en eBay o algo así. O Mercado Libre o no sé qué. Chao in Space. Qué nostalgia, gente. Qué nostalgia. Este fangame yo lo empecé a jugar cuando recién comencé con el canal. Ojalá que esté en español. Oh, con que ahí estabas. La nueva esmeralda fue robada del templo de Gaia, localizado en las ruinas heladas. La clase de maldad es que no alcancé a leer. Pero Robotnik, fue Robotnik, gente. No Robotnik. Bueno, ya era hora. Yo creí que no duraría más de un mes sin hacer sus travesuras. Iban a hacerle una visita a Eggman, gente. I thought it was another gun investigation, so I didn't pay much attention. But then I suddenly lost communication, gente, with all of the sensors este es el on the island. Más... I'm sure Eggman has something to do with it. We should go investigate the old Eggman Tower. Más, on, más ambicioso right. Que existe. Go on ahead. I'll catch up with you. Ni siquiera parece un fangame, gente. Ya me lo sé. Solamente tengo que ir por aquí. Oh, sí, ya lo sé. No me tienes que dar instrucciones. Vámonos. ¡Ay, no veo nada! Sí, bueno, eso es lo malo de este fangame. Es que cuando vas muy rápido no ves nada, pero no tienes que ir muy rápido. O sea, el juego no te obliga a que vayas muy, muy rápido, gente. Realmente no es ninguna excusa. Una B. Está bien, una B. Chaca, 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 chaca. Y creo que una de los mejores, de las mejores partes de este fangame es que el audio, gente, la música está buenísima. ¿Ya vieron el Angel Island allá? Y el Tails al rescate. Es un video largo, gente. Sienta. Pónganse cómodos. Pónganse recomodísimos.
Miren nada más esa vista, gente, qué bonito. El fangame más ambicioso que ha existido en la historia, gente. Que yo sepa, no conozco un fangame más elaborado que este, la verdad. Los visuales están buenísimos. Los efectos, las animaciones, todo está buenísimo, gente. Y vamos a estar jugando con Shadow y no sé qué otros personajes más. Y al final va a salir algo que les va a emocionar mucho, gente. Así que tengan paciencia. Miren Knuckles. No recordaba que salía Knuckles, gente. No recordaba eso. The storm is coming. Se avecina la tormenta. ¿Cuál tormenta, Knuckles? ¿Cuál tormenta? ¿Estás hablando de la tormenta literal o de una tormenta... ¿Cómo se dice? Una tormenta filosófica, figurativa. Tal vez se refería a una tormenta de Gon, gente. De robots de Gon. ¡Wow! Episodio 1, The Breakthrough. Vamos a dividir esto por episodios literalmente en YouTube. Ya saben, se los pueden saltar si quieren. Miren los Shaos, qué bonito. Ok, esa es la mecánica. La mecánica nueva es la del lazo, gente, la del lazo. What is that strange energy beam coming from your arm? Oh, this? Es algo que caracterizaba mucho este nuevo fangame. El lazo tipo Sonic Boom, gente. La animación está hermosa. I'm trying. Trust me, I would rather have my feet planted. Y me encanta el actor de voz, gente, de Sonic, es buenísimo. Y de Tails también está muy bueno. That was pretty rough. ¿Huh? Es que el actor de voz me recuerda. Me recuerda a Jason Griffith. Tails, check and see how the chow el actor de Sonic Adventure. De, perdón, de Sonic Unleashed. Right, Sonic 2006. Que es mi actor favorito. Y que también es el de Sonic X. Gente, es que mi cabello no me deja ver. Pero bueno, ya. Aquí en esta parte no recuerdo. Ok, dice que con la A. Ok, como si fuera un homing attack. Así. Ajá, como si fuera un homing attack. Venga, vamos a hacer un speedrun de esto. ¡Woohoo! Es mi fangame favorito, gente. Y siempre lo va a hacer. Lo lamento a aquellos que no les gusta, pero la verdad, el fangame está buenísimo, gente. No sé para ustedes cuál sea el mejor fangame, pero para mí lo es, gente. ¿Por qué? Porque se asemeja un poco a Sonic Adventure combinado con el boost. Que es lo que a mí me hubiera gustado que sucediera con Frontiers. Pero bueno, Frontiers también está, se ve muy bueno, gente. El Sonic Frontiers. Porque sí tiene algo de Adventure combinado con boost. Pero no en este estilo, es diferente. Pero aún así, estoy muy emocionado por Sonic Frontiers también, gente. Desde el principio ustedes saben que me ha gustado cómo se ve o cómo se vio Sonic Frontiers. Bienvenidos a Mjolnir, de morada llena de trampas, dice Eggman. Les ofrecería mi hospitalidad, pero su destino quedó sellado en cuanto pusieron un pie dentro de una de las más grandiosas estructuras creadas por mí. Parece que Carahuevo no se molestó en no sé qué, no alcancé a leer. Creo que se están burlando de que no puso ninguna... Eggman no puso nada de seguridad. Y Tails dice, bueno, pues ¿para qué si siempre se la vamos a destruir toda, no? Esta cosa ha estado mejor. Bueno, dame unos minutos. Creo que podría encontrar algo útil aquí. No me acuerdo de qué sucede. ¡Oh, no! ¡Es una batalla de jefe! ¡No! Gente, recuerdo que sufrí mucho con estas batallas de jefe. Los jefes de este juego están bien difíciles. Ok. ¡Oh! A este solamente lo podemos herir ahí.
Muy bien, a este solamente lo podemos herir cuando la panza la abre. Ok, gente, lo logramos. Casi perdía, casi perdía. Me quedaban nada de anillos, gente, pero lo logramos. Me tuve que concentrar bastante. Venga, vamos a la cinemática. A ver qué tal, No me acuerdo muy bien de las cinemáticas. Ya pasaron muchos años, gente, 2 años. Como les dije, casi desde que empezó el canal. Parece que Eggman abandonó este lugar. Incluso la computadora se está cayendo a pedazos, así que ¿por qué protegerla? Dice. That badnik didn't attack us without a reason. Ese robot no nos atacó sin ninguna razón. ¿Crees que puedes rastrear la locación de Eggman? Dice. La ubicación. There he is. Sonic, he's heading towards the Grand Canyon. Se dirige al Gran Cañón. That's where we'll be too. Let's go. Nosotros. Ahora va Sonic por Eggman, obviamente. Vamos al episodio 2. Creo, gente. Sí, el episodio 2, gente, es el episodio de Tails. Ya nos estamos acercando más a lo Sonic, nuevo, ¿eh? Did you manage to contact Knuckles? I don't know. All I got is static. La voz, gente, la voz. All I got is static. If that's the case, he better not leave the island. Será mejor que él no abandone la isla. Y nos demos prisa. Venga, gente, voy a tratar de hacer la voz de Sonic, aunque no me sale, obviamente, pero voy a hacer lo que pueda, ¿ok? Gente, este fangame es el mejor. Definitivamente es el mejor. Díganme en los comentarios, gente, ¿qué opinan ustedes de este fangame? O sea, ¿conocen un mejor fangame? ¡Hiper Tornado, despega! La misión de Tails es un poco difícil, gente. Bueno, algo de lo que se quejaban muchos antes era que... las misiones eran difíciles, pero eso lo fueron cambiando los desarrolladores. Gente, ya no son tan difíciles. Cada vez los han hecho un poco más fáciles. La misión de Tails, gente. La misión de Tails. Volar el tornado. Es de lo más difícil. La señal de rastreador de Eggman viene de las profundidades de la zona 99. Y ya que no hemos sido invitados, los radares de Gon nos encontraron. Vale. Está bien, yo iré a pie. Para mí es más fácil así. Busca una forma de entrar. Eggman seguro lo logró pasar por el... No alcanzo a leerlo, gente. Vamos a hacer Sonic, gente, y vamos a hacer speedrun. Este es uno de los más largos, gente. ¡Venga, poder! Yo no quería irme para acá, pero ok. Bueno, ok, vamos a hacerlo rápido, gente. No vamos a detenernos para nada. La música es de lo más épica, gente. ¡Uf! Ok. No necesitamos esperar a la plataforma. Eso es. Y llegamos. Llegamos. Por fin. ¡Control, ya no me falles, por favor! ¡Una C! ¿Qué? Pero si lo hice bien rápido. Decepcionadísimo, Control. Control de Xbox, es tu culpa. Control, es tu culpa. Esta es la misión difícil, gente. Cuando quieras manejar, Control, te lo agradezco, ¿eh? Cuando quieras manejar, ¿eh? Cuando quieras... Vamos rápido por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. ¡Oh! ¡Casi no la logramos! ¡Eh! Ok. Muy bien. Creo que veo un buen lugar de aterrizaje. Pues bueno, ahí estamos. Lo logramos. Y mi cabello no me deja ver. Vamos, estuvo bien. Lo hice rápido. ¿Qué? ¿Una C? Lo hice rápido, gente. Lo hice rápido. Este juego... Lo adoro, gente. Lo adoro, es buenísimo. Es el mejor. Y ahí está Eggman robándose todas las esmeraldas.
El día está aquí. Una lástima. ¿Qué pasa, Eggman? ¿Ya tienes todas las esmeraldas? ¿Las 7? Sonic, something's off. Gente, no me acuerdo bien de todo, ¿eh? ¡Ho-ho! Este jefe es nuevo. ¿Qué es eso? Dice Tails. Ah, no, no es nuevo, gente, no es nuevo, ya me acordé. Tienes que escapar del jefe utilizando el avión de Tails. Está muy bueno esto, está muy, muy bueno esto. ¡Oh, escapando de Gnar! Tienes que escapar simplemente, no tienes que derrotarlo. Sí, yo tampoco quiero averiguar qué es esa cosa. Creo que ya lo logré, sí, ya lo logré. Pero ahora sí lo vamos a enfrentar. El problema es que no tengo cómo curarme. Vamos a por eso, a curarse. Esto, gente, este fue, sí es tardado, es un poco tardado. ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡Eso! ¡Uf! A ver. Ok. Una D por todo este sacrificio. Una D, en serio. ¡Wow! Una D, gente, estoy un poco decepcionado conmigo mismo. Pero logramos vencer al monstruo, ¿eh? Sonic, look. Mira, Eggman ya está yendo por la siguiente esmeralda. Let's hurry and follow him. ¡Apurémonos! ¡Vayamos tras él! Thorndyke turn to ashes. Nuestros deseos convertidos en ceniza. This chaos. Este caos. Just the first es solo el primer augurio. Viene el episodio Shadow, gente. El episodio Shadow. Big the Cat. You won't get away, Eggman. Wow, cambiaron de actores de actor de voz a Tails, ¿eh? No es el mismo. The tornado will stop him, Sonic. Fire! Ese es diferente, es diferente, gente. Hey, Tails. This area is protected by gun. Be careful, buddy. Pero el actor de Sonic creo que es el mismo, solamente que rehizo los diálogos. Gun behind us. No. No, ese es, la misma actriz de voz de Tails, gente. Solo que lo hizo con una tonalidad diferente. Lo hizo sonar distinto. Me gustaba más el original, gente. Sonic le está haciendo muy bien. Uno de los motores falló. Perdemos velocidad. Sonic, agárrate. ¿Sonic? Los distraeré para que tengamos su oportunidad de conseguir la esmeralda. Cúbreme desde arriba. Episodio 3, White Jungle. Uno de los mejores episodios, gente. Tails, ¿puedes encontrar la señal de la esmeralda? ¡Woohoo! Ay, ese sí me lo puedo pasar como speedrun, porque ese sí me lo sé de memoria, gente. ¡Vamos! Me encanta, gente, me encanta. Este sí me lo sé de memoria, gente, para que vean. Muy bien, perfecto. Aquí hay un poco de estrategia, así que no podemos simplemente tratar de hacer boost todo el tiempo, gente, porque nos vamos a caer. Tenemos que utilizar nuestra cabeza. Y aquí muchos se morían, pero la verdad es que está bien fácil de cruzar, gente. No entiendo por qué muchos se morían. Una D, está bien. Ya nos estamos acercando, gente,
a lo nuevo. Eggman's robots are already inside esto, the tree. Esto es lo difícil. But esto es lo tardado. Where's Eggman? The emerald signal is porque aquí hay mucho puzzle, gente. I can't fly up there. Aún así voy a tratar de pasarlo lo más rápido que pueda. I'll find the emerald before these badniks. Hay que llegar a la cima del árbol, es lo que está diciendo. Pero primero tenemos que sumergirnos para poder activar unas cositas, gente. Nos vamos a tardar, ¿eh? ¡Oh! Vamos a tratar de caer aquí. Sí, este es de los más difíciles, de los mapas más difíciles que hay. Ok, wow. ¡Qué buen dash panel, eh! ¡Qué buen dash panel! Almost there. Almost there. 10 minutos después. 12, para ser exactos. Muy bien, vamos a las cinemáticas, gente. The ancient ruins are inside this tree. That reminds me of something. Por lo menos voy a mostrarles las cinemáticas, gente, de este juego. Esto es lo que voy a hacer. Bueno, las cinemáticas de los episodios anteriores. Obviamente voy a jugar el episodio nuevo completamente. Este sí está difícil, gente. Porque como tengas un error, estás perdido, gente. Como tengas un error, el agua esta te mata. ¡Au! Ok. No recuerdo cuál es la mejor ruta aquí para sobrevivir. Antes era prácticamente imposible, gente. Aquí es el... a la izquierda, gente. Sí, eso sí me acuerdo. Y es que antes era tan imposible que tenía que buscar rutas alternas. Rutas... ok, ok. Rutas que no eran las oficiales. Pero ahora es bastante sencillo. Como pueden ver, lo hice casi sin ningún problema. Hasta con una, gente, hasta con una. Falta el boss, luego el episodio Shadow. Y ahora sí, lo nuevo, gente. Todo esto sí lo recuerdo. Todo esto lo recuerdo perfectamente. Ya de aquí viene el episodio Shadow y después lo nuevo que acaban de añadir al juego. The Chaos Emerald. Y ahí está Shadow, gente. El siguiente personaje que vamos a jugar. Y Tails se desmayó, gente. Y ya de aquí no sabemos qué les pasó a Sonic y a Tails, porque ya de aquí vamos a jugar con Shadow. ¿Tails? Está buenísimo el juego, gente. Es una lástima que el nivel anterior no fuera tan bueno. El nivel anterior es un dolor de cabeza, gente. Es un dolor completo de cabeza. The simulation has started. Muy bien, gente. Aquí, pues voy a jugar un poco del nivel y luego nos vamos a saltar hasta la cinemática para que pues esto no dure como un milenio, ¿ok? Ok, gente, vamos a ver qué cinemática sigue. Si es que sigue una cinemática, no recuerdo. Oh, cinemática, venga. El balance del caos está mal. Sonic no cumple con la protección de las esmeraldas, aunque se atreve a decir lo contrario. El profesor Eggman cree que puede poner a prueba nuestra paciencia. De acuerdo con nuestros soldados, Eggman ha atacado el sector W. Páralo y entréganos la esmeralda. Y encárgate de todo, dice. No me falles, Shadow. Se les hace conocido eso. Me suena a Black Doom. Pero no es Black Doom, obviamente.
Ok. Esto es como el de Sonic, gente, pero es un poco más largo esto. Así que, bueno, como quiera usted, solo van a ver las cinemáticas, ¿eh? El Shadow se ve bien hermoso, gente. O sea, el diseño está muy padre. Y el juego también se ve muy hermoso. Vea nada más. Aunque el doblaje de Shadow no me gusta mucho, ¿eh? Siento que hasta yo lo podría haber hecho mejor. Pero me trae recuerdos al Shadow de Hedgehog, gente. Esto me encanta. Esta parte, esta cinemática me encanta. Rouge, are you there? Rouge, ¿estás ahí? Ok, así no va la voz de Shadow. Rouge, ¿estás ahí? ¿Por qué te fuiste inmediatamente sin decir nada? No tenía tiempo. ¿Dónde se localiza el objetivo? Bueno, vas por buen camino. ¿Hay alguna información sobre el incidente que pasó ahí? Sí, encontré que el estallido fue debido a dos esmeraldas del caos. Aparentemente las gemas estuvieron alejadas por demasiado tiempo y empezaron a causar estragos. Shadow, ¿me estás escuchando? Esa explosión. Sí, Rush. Continúa rastreando mi señal. Ya voy en camino. Ok. Sí, Rush, continúa rastreando mi señal. Ok, ese está un poco largo, ¿eh? Shadow, the jungle is rotting. Does the doctor have anything to do with this? I see the remains of Eggman's robots. He's been here. Lo logramos, gente. Lo logramos, vamos a la cinemática. Así que aparentemente este bosque se estaba corrompiendo, gente. Estaba produciendo ese aire tóxico, gente. De nuevo esta visión. No siento la presencia de una esmeralda dentro. El doctor ha llegado antes que nosotros, dice. Me da mucha risa cómo se empieza a tambalear y Shadow no dice absolutamente nada. Como que nomás... ¡Oh, me caigo! Ok, viene el jefe. Este es uno de los más difíciles, gente. ¡Ay, ay, ay! Esos jefes no paran de llegar. Another monster hungry for a chaos emerald. Why am I not surprised? ¡Wow! Por fin, gente, se logró. A las cinemáticas, gente. Este juego es larguísimo, ¿eh? Aquí es donde terminó la última versión de este juego, gente, en el episodio de Shadow. Es el último que terminaron. El último que jugamos. Así que ya por fin vamos a ver qué más nos falta, gente. Lo nuevo. Rush, ¿estás viendo esto? No tengo idea de lo que era esa criatura. Están pasando cosas raras aquí. Doctor. ¿Doctor? I need to follow him. Debo seguirlo. Algo está pasando, gente, con las esmeraldas del caos y estas criaturas. Episodio 5. Exilio. Creo que ya todo esto es nuevo, gente. Sí, ya todo esto es nuevo, ¿eh? Sonic y Tails se estrellaron y Eggman les ha quitado las esmeraldas. Oh, man. What was that all about? Qué bonito se ve, gente, la verdad. Esa reacción de la esmeralda fue bastante extraña, ¿no, Tails? ¡Tails! ¡Despierta, amigo! Still putting your friends in danger because you can't do it alone. What are you doing here? Pones a tus amigos en peligro porque no puedes hacer las cosas solas, dice Shadow, solo. The doctor has bitten off more than he can chew.
He's even managed to get onto Yuan's bad side. Volvió a enemistarse con Gon, dice. But Gon's bots are too rusted to tell us and Eggman apart. Even they think you are being a pest. However, the situation has changed, Sonic. The disappearance of the Chaos Emeralds has awakened something. Okay. It longs for destruction. Parece que se van a unir. I can't get distracted from my mission. No puedo distraerme de mi misión, dice. No tan rápido. Déjame a Eggman a mí. Aún le debo una pateada de traseros por lo que pasó en la isla. Recuérdame. ¿Acaso no fueron Gon y tus amigos los que detuvieron a Eggman cuando tú no pudiste? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! Sonic y Shadow se vuelven a enfrentar. Eso fue porque tú me arrojaste fuera de la isla. Quizá deberías evitar meterte en mi camino. Como yo lo veo, tú eres el que se mete en mi camino. Gracias a ti, Eggman está escapando. ¡Oh, oh! ¡Wow! Gente clásico, Shadow vs. Sonic. Es tu oportunidad, Sonic, dice. Y Tails va a encargarse de Shadow, pero Shadow va a destrozar a Tails. ¡No! Shadow, no te pases. ¡Qué estupidez! Ok, está vivo. Está vivo. Debo alcanzarlos, dice Tails. Pero Sonic, aquí ya tenemos nuevo contenido, gente, por fin. Esto sí que lo vamos a jugar completo, ¿eh? What is the situation? Looks like Eggman was expecting us. Wow. The perimeter is fortified with robots. Miren esa fábrica. Doctor teached us. Woohoo! Escaped on the train. Well, that's just rude. Okay, esto está interesante, ¿eh? De verdad que le metieron muchísimas ganas a estos a este fangame, gente. De verdad. Para mí. ¡Au! Este es el mejor fangame del mundo, gente. Este es el mejor fangame de todos. Si ustedes creen que hay un mejor fangame que este, díganme en la sección de comentarios. Yo los estaré leyendo porque para mí este ha sido el fangame más ambicioso, más elaborado, más hermoso de todos, gente. Ok, vamos a escoger el Chaos Spear. Eso es. Ah, y también quiere el Chaos Spear, esa cosa. Bueno, eso. Vamos bien, gente. Chaos Blast equipado. Aquí el Chaos Blast. ¡Tomen todos! Eso es algo que me gusta mucho de Shadow, gente. Su poder destructivo que tiene. ¡Wow! ¿Qué es esa cosa que nos está está tratando de tragarse los edificios, gente? ¡Esa cosa está viva! ¿Será que el poder de caos, de las esmeraldas del caos, está alimentando algo en esta isla? ¡Ah! Ok, esas plataformas se caen, ya me di cuenta. Muy bien, venga, vamos rápido por aquí. Por acá. Eso es. Este escenario es más difícil de lo que creí, ¿eh? No me lo esperaba. ¡Au! ¡Qué bueno que teníamos escudo! Muy bien, alcanzamos a irnos por los muros, qué bien. Parece ser la ruta más rápida. Ok, mucho cuidado, gente. ¡Wow! Mucho cuidado, que parece que. Que parece que hay púas y todo eso en los muros. Y cuidado con estas plataformas que se caen, gente. Ok, esto está complicado. ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! ¡Oh! ¡No! ¡El Chaos Control otra vez! ¡Gente, el Chaos Control otra vez! ¡Lo necesitamos! Y... ¡Chaos Control! ¿Por qué casi no corro? Ahí está, ok. ¡Eso es! ¡Venga, venga, venga! Muy bien. No sé si estamos alcanzándolo, pero bueno. Muy bien. No sé si lo estamos haciendo bien, gente. No sé si lo estamos haciendo bien, pero lo estoy intentando.
Venga, está muy bueno, gente. ¡Au! Pensé que era de esos que te daban el poder de... Ok, no necesitamos hacer esto. Vamos, por aquí arriba. ¡Wow! Nos quedamos muy rápido sin boost, gente. Ok. Ok, creo que ya estamos. Creo que ya está abierta. Sí, ya está abierta la puerta, gente. Rápido, rápido, rápido. Eso es. ¿Ah? El Blast. Sonic Dash. Digo, el Chaos Dash. Sí. El Dash. Hacia arriba. Eso es, gente. Otro. Ahí está. Muy bien. Lo logramos, gente. Lo logramos. Y ahora, el tren. Estamos en el tren, gente. Estamos en el tren. Ah, sí, la puerta. Tenemos que entrar a la fuerza, gente. Chaos Blast. Chaos Blast. ¡Au! Me tardo mucho en cambiar, gente. Ok, tú ni me vas a tocar, ¿eh? Tú ni me vas a tocar, amiguito. Eso, perfecto. Espera. Chaos Control. Chaos Control. Perfecto. ¡Au! ¡No lo vi! Chaos Control. No lo vi, gente. ¡Ah! Ok, esto es un completo desastre. ¡Qué trampas tan efectivas, eh! ¡Qué trampas tan efectivas! Ok, hay que tener cuidado con esas cosas. ¡Au! Llegamos al checkpoint, gente. ¿En serio? ¡Au! ¡Wow! ¡Oh! ¿Vieron esas trampas? ¡Súbete, Shadow! ¡Vamos! Tenemos que llegar al final de ese tren. ¡Wow! Está medio confuso. ¡Woo! ¡Oh! Cinemática, ¿eh? ¿Sonic? ¡Sonic y Shadow! Se van a trabajar en equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez, nada mal. No estuvo mal. Está bien. Ya me estoy volviendo loco, gente. Este juego está larguísimo. Ya llevo 2 horas jugando. Y no hemos llegado a la mitad. Este juego ya tiene el mismo largo que el Sonic Forces. Que el Sonic Forces de consola. Este fan game ya es tan largo como el Sonic Forces. Rayos, el doctor no es ajeno a este tipo de tácticas. Pero esta vez se siente planeado con prisa. Debe estar desesperado. ¿Pero por qué? ¿Una ciudad? ¿Vamos a jugar en la ciudad? Lo has hecho bien, Shadow. Retírate. Gon manejará la situación. Afirmativo. Seguro Gon va a manejar la situación. Claro que sí. El imitador de Eggman es increíble, gente. El imitador es asombroso. El actor de doblaje se rifa, gente. Muy bien. ¡Au! Ni siquiera me dejaste tomar mis anillos, ¿eh? ¿Hola?
¡Wow! ¿Eso cómo lo esquivo? ¡Oh, oh! Gente, esto sea... impresionante, gente. Esto es un típico jefe de Sonic Omen y son imposibles. ¡Au! ¿Qué onda con ese equipo, gente? ¿Cómo me va a hacer daño eso? ¿Cómo me va a hacer daño eso? ¿Cómo me va a hacer daño eso, gente? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo apunta hacia dónde voy a ir? Let's do this, ok. Muy bien. Ahora ya perdimos a Eggman. Miren, ¿cómo esquivo eso? Ok, así. Necesito. Wow. Ok, se sobrecalentó. Hay que aprovechar. Eso. No alcancé más, gente. ¿En serio solo le di un golpe? Esto se está poniendo muy difícil, gente. ¿Por dónde voy? Ok. Wow. Muy bien, atentos aquí, gente, que si fallamos. Si fallamos, aquí sí te caes. Ok. Por fin, gente, por fin. Se pudo. Por fin. Para la cinemática, gente. Este jefe fue una pesadilla completa. Me tomó como unos 20 minutos pasarlo. Hay algunos jefes que sí son una pesadilla completa total, gente, de este juego. Está arrestado Ivo Robotnik. Ya, lo van a juzgar al Dr. Robotnik. Gon se va a llevar las esmeraldas. You, Sonic, are also in violation. What? ¿Quieren arrestar a Sonic? Bueno, Gon siempre ha querido hacer eso, gente. Gon siempre ha querido hacerlo. Since you have failed to uphold your end of the contract, the Guardian units of nations are now responsible for the Chaos Emeralds. Oh, wow. If it wasn't for me, Eggman would have escaped with the emeralds. You're lucky that we don't take you in as well, Hedgehog. Le perdonaron el arresto a Sonic, gente. You can't let the emeralds fall into the hands of... Oh, claro. Van a caer en las manos equivocadas las esmeraldas, en los monstruos. En los alienígenas que se parecen mucho a los de Sonic Frontiers. What the? Who are you? El exiliado, gente. Me recuerdan mucho también a los de Sonic X. Cuando se convierte en Dark Sonic. Cuando Sonic se convierte en Dark Sonic. Controlador de la luz, dicen. Gon ha sido de una gran utilidad para mí. Pero todo debe llegar a su fin. ¿Es el jefe final? Digo, ya llevo más de 2 horas jugando sin parar, gente. ¡Wow! Van a destruir toda la ciudad. ¡Shadow! ¡Shadow traicionó a Sonic, gente! ¡Shadow traicionó a Sonic! No puedo creerlo. Shadow otra vez traicionando a la humanidad. No puedo creerlo, gente. No puede terminar así esto, ¿eh? No puede concluir así. A menos que vayan a hacer un Sonic Omens 2, no creo. Más cinemáticas. ¿A dónde terminó Sonic, gente? Parece como... ¡Oh, ya empezó! ¡Qué cinemática, eh! ¡Oh, no puedo correr, gente! ¿Qué le pasó a Sonic? ¿Es el paraíso? ¿Acaso Sonic se murió o algo? ¿Está en un lugar espiritual? ¡Wow! ¡Qué final, gente! No creo que ese sea el final, pero...
¡Qué increíble, gente! Y no puedo hacer boost, gente. Por más que quiero, no puedo correr, ¿eh? Por más que quiero, no puedo correr. ¿Pero puedo saltar? Sí, sí, puedo saltar. Pero por alguna razón parece que Sonic está deprimido y no quiere correr. ¡No vayas hacia el túnel! ¡No vayas hacia la luz, Sonic! ¡No vayas hacia la luz! ¡Nunca es bueno! Pero tenemos que ir porque no hay ninguna opción, gente. Solamente podemos hacer eso aquí. ¿Cuándo? ¡Oh, Angel Island! ¡Miren, gente! ¡Es Angel Island! ¿Qué es eso? ¿Hay una persona ahí? ¿Tiene una bata blanca? ¿Es Juan Next Gen? The Chaos Emeralds have securely connected our worlds. Nuestros mundos fueron conectados. Una vez separados, unidos de nuevo. ¿De qué hablas? Ahora no hay necesidad de luchar por los recursos de los planetas. La energía del caos será suficiente para todos. Estamos listos para luchar para un futuro mejor. Ahora no hay necesidad de luchar. ¿Y ve? ¡No! ¡Es Chris, gente! ¿What? ¡No puede ser! ¡Chris estaba detrás de todo esto! ¿Qué? ¿Qué? Chris quiso volver a unir el mundo de los humanos con el de Sonic utilizando el poder de las esmeraldas del caos. Esto sí tiene una conexión con Sonic X, gente. Y si no fuera por mi brillante pensamiento rápido, jamás hubiera salido con esa de esa... Y tu amigo, el chico zorro, también ayudó, supongo. Entonces... ¡no puedo creerlo! ¿Ese era? Así es. Un Metarex. Tú y ese chico Thorndike siempre tuvieron un fuerte sentido de la justicia. Pero esta vez no puedes negarlo. Él la regó. ¿Chris? ¿Por qué dices eso, Eggman? ¿Qué tiene que ver él con todo esto que está pasando? Pues que ay, Sonic, ¿estás... ¿estás menso o qué? ¡Wow! Allá están hablando de dimensiones y multiverso. Y desafortunadamente para tu viejo amigo, al hacerlo dos veces en un periodo tan corto de tiempo, causó que su cuerpo envejeciera rápidamente, dándole aproximadamente 15 años de vida restante. ¡Wow! Bueno, el escalar hasta la posición más alta de Gon, cambiar sus métodos moldeados por la guerra, no fue una tarea fácil. Durante ese tiempo en el que mantenía la paz, terminó encontrando un nuevo amigo. ¡Wow! No sé cómo o cuándo se conocieron, pero este Metarex, quien se hace llamar el exiliado, quedó impresionado por las ingenuas ideologías de Chris para cambiar y mejorar al mundo. Así que trabajaron juntos durante el tiempo que le quedaba. ¡Wow! ¡Gente! Es que está muy buena la trama, ¿eh? Las políticas internas de las no alcancé a leer. El exiliado vio destruido el trabajo que le costó la vida a Thorndike y no quiso tener nada que ver con Gon desde ese entonces. Él reclutó a Shadow para sus propios planes. Él quiere manipular el mismísimo tiempo. ¡Wow! ¿Qué? Ya es posible manipular el tiempo usando el Chaos Control con una esmeralda, así que... ¿para qué quiere el exiliado el resto de ellas? Ya debería saber la respuesta de eso, coletas. Piensa. Una cantidad de monstruosa de energía es necesaria para abrir ese agujero en el tejido del espacio-tiempo. Yo ya había intentado algo así antes, pero terminó un fracaso. Puede que haya calculado mal unos números. Olvidé subir el 3. Pero el exiliado ya ha encontrado la solución, aunque parece que no le contó los detalles a Shadow. Muy bien, cara huevo. Si conoces los detalles, escúpelos. ¿Cuál es la solución? No te vayas a arrancar las espinas, Sonic. Solo hay una manera de generar más energía de la que pueden producir las esmeraldas de manera normal. ¿Super Sonic? Eso sería con su destrucción. ¿Qué? El estallido sería enorme. Suficiente para un viaje al comienzo de los tiempos. ¿No puede ser? ¿No me lo creo? Ese tipo de poder destructivo destruiría la vida como la conocemos. Todos nuestros amigos desaparecerían.
Puede que tú no lo creas, pero los augurios sí que lo hacen. Gnarl, Vortex y Ember, esos antiguos guardianes del caos están profundamente conectados con las esmeraldas. Si las propias esmeraldas están en peligro, ellos despiertan de su letargo para proteger a su maestro. Ya me he topado con Ember y ese heraldo del caos destruyó fácilmente a toda mi tropa de robots. Wow, gente, la trama de este juego está buenísima. ¿Qué? ¿Ustedes ya se han topado con Gnarl? Si ellos creen que hay un peligro inminente, entonces nosotros deberíamos de creer también. No importa que sea lo que crean, porque nosotros evitaremos que ese exiliado se salga con la suya. Claro, solo yo tengo permitido conquistar este planeta, y no permitiré que un villano de quinta me lo arrebate. Ahora Eggman está del lado de Sonic. Muy bien. Oh, yes. La ciudadela del exiliado, nuestro destino. ¡Wow! Gente, los juegos. No puede ser que este fangame tenga mejor trama que Sonic Forces de la consola, gente. O sea, tiene mejor trama mayor y mayor duración que un juego oficial de Sonic de los nuevos. Está impresionante, gente. Ojalá el Sonic Frontiers sea algo como esto, ¿eh? En cuestión de trama, ojalá que sea así de profunda, gente. Muy, muy bien aquí, ¿eh? A salvar el mundo. Y el Knuckles sigue ahí. Tratando de proteger la esmeralda maestra. Pero se rompió. Gente, esto es un caos. Es un completo desastre, es el apocalipsis de Sonic. ¡Miren! ¡Wow! Personajes de animales. Te dice, el reactor está trabajando a la mitad de su capacidad y a grandes alturas en el empuje quizás no sea suficiente. Ten eso en cuenta. Eggman, gracias. Eggman preocupándose por sus amigos. Bueno, ex-rivales, gente. Esto se va a poner un poquitito feo, ¿eh? Fosa de los lamentos. Wow, otra misión de Tails, gente. Pero esta vez tenemos a Sonic con nosotros. Sonic, this place. Chris wanted to unite his world with ours, but he never got to before he. Then Eggman took advantage of Chris's dream when the time of awakening happened. Gente, no sabía que eso iba a pasar, ¿ok? Muy bien, perfecto, lo hicimos muy bien en esa parte. Ahí es donde nos morimos. ¡Wow! ¡Qué extraño lugar para pasar, eh! Ok, miren, ¿están hablando del canon? Mucho cuidado, gente, mucho cuidado. Se está abriendo la puerta. Muy bien, perfecto. Like human cities in our dimension. Uy, casi no la lograba. So will our home. Uy. Oh, oh, oh. Eso me va a matar. You've talked about me. I suppose it is only natural for friends to talk about each other. We're not friends. Uy. I still haven't forgiven you for all the things you've done. Not for Earth. Eggman quiere ser amigo de Sonic, pero Sonic no lo perdona. Ok, gente, esta es mi única estrategia. Miren, me coloco aquí cerquita. Dejo que pase. Me disparo. Me coloco aquí cerquita. Dejo que pase. Me disparo. Esa es la única estrategia que tengo para ganar. ¡Ah! ¡No! Ok. Vamos a tardarnos un poco de dar la vuelta. Ahora vamos a darle a esto. Perfecto. Y no sé qué otra cosa le tenemos que dar, gente. Excelente. ¡Au! ¡Oye! ¡Quítate, muro! ¡Quítate de mi camino! Muy bien. ¡Corre! ¿Qué es esa cosa, gente? ¡Wow!
¡Se tragó la cosa! ¡Esa cosa gigante se tragó la cosa! ¡Ah, es Eggman! ¡Es Eggman! El que está siendo tragado. ¿Cómo? ¿Cómo que no nos atrape? ¿Cómo que no nos atrape? ¿Va a venir a golpearnos? ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Wow! Ok, sí nos está persiguiendo, gente. Sí nos está persiguiendo. Pensé que lo íbamos a tener que derrotar, pero no. Parece que tenemos que huir de él. Muy bien, parece que tenemos que huir de él, simplemente. O sea, tenemos que ir por Eggman. Oh, 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 aquí viene el dragón. ¡Wow! El dragón, el dragón, el dragón. ¡Rápido! Ahí viene el dragón, no sé por dónde. Sí se pudo, gente, sí se pudo. Ok, vamos a la cinemática, gente. Esta misión estuvo dura, ¿eh? Ojo. A ver. Ya empezó la cinemática, gente. ¿Este fue el jefe final, 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 final? No. No puede ser tan sencillo, gente. No puede ser tan sencillo. Sonic's carefree nature has put everyone in danger again. La naturaleza descuidada de Sonic ha vuelto a poner a todos en peligro una vez más. Y si atraen a la bestia aquí, hasta aquí, no tendremos tiempo para volver. María. María. What? You. Tú. ¿Por qué? Pues es María Shadow, ¿no la recuerdas? Esto no debería estar pasando, dice. ¿Qué? ¡Vamos a enfrentar a María! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Ya me mató? ¿Ya me mató? ¿Cómo? No sé. Mucho cuidado, gente. No tengo ni siquiera rings. ¿Ok? ¡Ah! María quiere traerlo de vuelta, pero por alguna razón... No le hice daño, gente. No le hice daño. ¿Cómo se supone que haga esto? ¿Cómo se supone que le hago daño? ¡Wow! Gente, ok, es una ilusión. ¿Pero cómo le hago para herirla? Ok, esos drones los tengo que destruir. Ok, ok. Esto está muy confuso, gente. Ok, gente, ya entendí. Tenemos que destruir drones, no podemos herir a María. Tenemos que destruir drones porque no es la María real. Simplemente son drones, gente. Son drones, son hologramas tratando de herir a Shadow. Hay que detenerla. Bueno, hay que detener a los drones, obviamente. Cada vez que detenemos a los drones, cada vez que los destruimos, les hacemos daño. Cada vez que destruimos a los drones, le hacemos daño a María. A la falsa María. Por fin, gente. Me tardé como una hora. Llevo más de 3 horas jugando el juego, gente. Más de 3 horas. Wow. Wow. Más de 3 horas, gente. Más de 3 horas de juego sin parar, gente. O sea, es mucho, mucho contenido. Y ahí va la María falsa, gente. Ahí va la María falsa. ¡Wow! Cuando uno se sale del tiempo mismo, jamás puede volver. Y este es un viaje en que no irás tú. Después de todo, yo concedí tu deseo, ¿no es así? Las visiones de María durante los últimos 2 años. Aquella que ha estado llamándote yace en paz desde hace mucho tiempo. Sí, has llevado a cabo bien tu papel. La tecnología de Gon es bastante útil para crear ilusiones y manipular a los ingenuos. Oh, oh, oh. Muy a lo misterio de Spider-Man, ¿eh? ¡Mentiroso! Mentiroso, tú jamás pretendiste mantener tu parte del trato. Y María, tu deseo era que las visiones cesaran. Y lo han hecho. No, gente, pobre Shadow, pobre Shadow.
Para mi deseo tendré que sacrificarlo todo y no seré detenido por alguien como tú. Después de todo. Shadow está brillando, ¿eh? ¡Wow! Se viene lo bueno, gente. Se viene lo bueno. La batalla final, ahora sí. Ok, Sonic y Shadow contra el jefe final. Eso va a estar buenísimo, ¿eh? Se va a poner bien genial. Después de más de 3 horas, esto va a ser un gameplay larguísimo, gente. Good luck out there. Tails va a tener un buen enfrentamiento contra el monstruo y Sonic contra el jefe final, contra el líder. There won't be anything left to save if I don't speed up. Muy bien, vamos a tener que ir rápido, gente. ¡Wow! Vamos a ir lo más rápido que se pueda, gente. ¡Sí! ¡Oh, ese dubstep, gente! ¿Por qué paró el... ¿Por qué paró el bus, gente? Yo no le ordené que parara el bus. ¡Au! ¡Woo! Ok, creo que ahí te tenías que colgar del lazo. ¡Me morí! ¡Ah! Me atoro con esos bordes que son bien molestos. Ok. Pensé que iba a ser Wallrun, gente, pero no. Aparentemente no. Ya tenemos un checkpoint. Vamos lo más rápido que se pueda, gente. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto se está poniendo feo, gente. Se está poniendo feo. Me estoy quedando sin bus. Muy bien. Sí se pudo. ¿Y ahora? ¡Au! ¿Qué onda con eso? No sé qué me pegó, gente. ¡Wah! Tengo que... ¡Au! ¡Son eléctricos! Ok. ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo algo, no sé qué es. Pero hay que salir de aquí corriendo. Está muy buena esta parte, gente. Ok, cuidado. ¡No! Casi. Casi nos caíamos, gente. Ok, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No hay salida. ¡Wow, wow, wow, wow! Ok. No, no me puedo mover bien. No, esto está... Qué molesta esta parte, ¿eh? Ya, por fin pasamos la parte de agua. ¿Qué? ¿Más agua? No, esto está peor. ¡Oh! Ok. ¡Wow! ¿Me sacó? ¿De onda eso? Oh, oh, no tenemos rings, anillos, amigos. No tenemos rings. Cero rings. Cero rings. Muy bien. Ya estamos avanzando. Ya estamos avanzando, gente. Uf. ¿Qué? ¿Me trabé? ¡Me trabé, gente! ¡Se bugueó! Vamos a concentrarnos. ¡Wow! Ok, se pudo. No, gente, esto se está poniendo muy mal, ¿Cómo rayos caigo rápido? Muy bien, vamos. ¿Qué está pasando aquí? Oh, venga, 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 venga. Vamos a destruir a todos, gente. Ok, muy bien. Ya llevamos un progreso bastante decente. No sé cuánto dure. No. Esto no se ve bueno. ¿Por qué tengo que escalar esto? No. Bueno, lo pasamos, gente. Ya casi llego. Oh, oh, esto no se ve bueno. ¡Au! Lo sabía, esto no se ve bueno.
Wow, gente, nos tomó mucho tiempo pasar esa parte. Wow. Uno de los peores niveles del juego. All right, exiles. Muy bien, exiliado. Sal de una vez. Esto se acabó. Ay, ahora sí viene la batalla final, gente. You're too late. Esto es increíblemente largo. O sea, esto podría haber sido un stream fácilmente. Un stream de unas 5 horas, más o menos. Y ahí va Tails. ¡No! Perdió la nave, gente. Estoy seguro de que sobrevivió a eso. Pero no podrá ayudar a Sonic más. Vamos a ver ahora qué sucede. Sonic tiene que salvar el multiverso, gente. ¿Qué está pasando? ¿Se está liberando un supervillano ultrapoderoso gigantesco? ¡Las esmeraldas del caos las está rompiendo! ¡Las está rompiendo, gente! Y Sonic está rompiendo a través del campo de fuerza. Y alcanzó a salvar una sola esmeralda, gente. Ok, ya vamos a enfrentarlo así. Con una sola esmeralda, porque eso va a estar muy, muy difícil, ¿eh? Wow, esto me recuerda un poco a Spider-Man versus el doctor Octopus. Eres más feo de cerca, claro, no faltaban los chistes. Es arrogante, había escuchado mucho de ti, Thorndike. Ah, caray. Ok. Tus habilidades, tu compasión. Que no cumpla las expectativas de Chris, muérdete la lengua. ¿Ahora qué sigue? ¿Regresarás en el tiempo para volver con tus amigos? Dark Oak? ¿Aquel que me arrojó a tu mundo? ¿Aquel que me exilió tan pronto como me opuse a su sed de venganza? No. Controlador de la luz, yo solo quiero ir a casa. A casa, destruirías a todo el mundo solo porque te sientes un poco nostálgico. ¿Esos monstruos también son parte de tu plan? Ellos son los augurios. Los augurios del fin del caos. Wow. Qué intenso, Fue inesperado, pero las realidades donde las esmeraldas dejan de existir están condenadas a ser destruidas por ellos. El multiverso está en peligro. Y ahí está Shadow. Chaos. Spear. Salvando a Sonic con una con un Chaos Spear. Pero vamos, ya quiero enfrentar al jefe final. Ya le arruinaron su ¡wow! Chip, siempre te protegeré. Chip. Super Sonic. Considera esto como tu mal augurio. Ok. Aún así le dio un buen golpe a Super Sonic, ¿eh? ¿Y yo? Now you're the true controller of the light. All that is left. ¿Y no funcionó el Super Sonic? Oh, no. Episodio 7. El último Omen. A ver, dice, en esta batalla Sonic puede convertirse en Super Sonic. Para convertirse en Super Sonic reúne suficiente energía y llena la balanza al 100%. En Super Forma, tu energía para la escala de impulso se llena automáticamente de forma lenta y también la energía para usar el impulso no se consume.
En super forma tienes un consumo lento de anillos, un anillo por segundo. Para alargar la duración de la super forma utilizas Super Chaos Blast. Te dará 50 anillos y aturdirá al jefe. Además, por cada daño que recibas en la super forma, se te quitarán 10 anillos. No me puedo mover, gente. Voy a morir. Ok. Esta va a ser una batalla un poco tediosa, gente. Empezamos muy mal, gente. Y esto ya se volvió algo tedioso. No sé de qué me sirve golpear esas cosas. No sé, ok, me van a dar un poco de... Esas cosas son súper molestas, gente. ¿Y cómo rayos me voy a transformar en Sonic? En Super Sonic, perdón. Wow, esto va a estar muy difícil. Wow, muy, muy bien, me transformé en Super Sonic, gente. Y así sí lo puedo... Sí lo puedo atacar. Wow, se me acabó la energía bastante rápido y no le hice nada de daño, ok. Muy bien, gente, este es el último golpe. Ok. Quítense. Muy bien. Estuvo muy difícil, gente, pero por fin, después de como 5 horas, se pudo. Wow, miren esa cinemática, qué épica, gente. Wow, miren nada más. Espero que esa sea la última pelea, gente, porque sí estuvo bien dura, ¿eh? Sí estuvo muy difícil. ¿Qué pasó? Dime que Sonic ganó. Ok, parece que le destruyó la cara. This world has already proven unworthy. El rostro real. But his dreams died along with him. You too will not change. Tú tampoco lograrás cambiar nada, dice. Pero ¿qué? Le ganó a Super Sonic el tipo. ¿Quién eres tú para juzgar un mundo al que te cerraste? Wow. ¿Qué iba a pasar? ¡Oh, oh! Segundo round. No me la creo. ¿Y ahora qué se supone que hago? ¿Le destruyo la panza? ¿Sí? Gente, parece que le destruyo la panza. Le tengo que destruir la panza. Pero mi energía se acaba. ¡Oh! Pero parece que soy invencible aquí. Parece que soy inmortal. Muy bien, gente, creo que un golpe más y con eso lo vamos a matar. Creo que con un golpe más, si no le fallamos a esta, vamos a lograr vencerlo. Vamos, vamos, vamos un poco más. Eso es. ¿Dónde estás? Toma ya. Esto es lo último, gente, esto es lo último. Vamos. Toma. Por fin. Pero por alguna razón la música está bugueada. No sé si la música debería de seguir, gente. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué buena! ¡Qué buen final, gente! Aunque me tomó mucho tiempo pasar el juego, pero... Muy buen final, gente. Casi unas 6 horas. 5, 6 horas, más o menos. Una A. De hecho, ahí pueden ver que pasaron como 5 horas. Más o menos. Y ya no le puedo mover a nada, gente. Creo que porque ya se acabó el juego. Ajá. ¿Cinemática final o créditos? No lo sé. Oh, cinemática final, gente.
Ahí está el Super Sonic y el rival que estaba peleando con él. Tú eras el último augurio, dice el último omen. Sonic era el último omen. I'm no omen. No soy un augurio, dice. O un controlador de la luz. Solo soy un tipo que vive la vida al máximo sin arrepentimientos con el tiempo que tiene. I'm Sonic the Hedgehog. Soy Sonic el Erizo. Así es como terminaría un juego de Sonic de verdad, gente. Así es como termina. Soy el último de mi especie, dice el exiliado. Mi última esperanza era huir al pasado tan atrás como fuera posible. No para salvar a alguien ni para cambiar algo, sino para ver mi planeta natal una última vez sin importar el costo. ¡Gente, qué triste! Regresaré a mi hogar. Qué triste final, gente. Qué triste final. Pero iba a ser eso al costo de destruir el multiverso, gente. ¡Qué fangame tan épico! Sí. Ojalá Sonic Frontier sea tan bueno como esto, gente. En cuestión de la trama, ¿eh? Ojalá que sí. Yo estoy muy seguro de que sí, porque Ian Flynn es el guionista. Ian Flynn es el mejor guionista de Sonic, gente. Así que no le tengan miedo, no tengan miedo por eso. Jamás te olvidaré, recuérdalo. Y rompió el amuleto que le dio Chip. Para restaurar el multiverso. Supongo. ¡Wow! ¡Qué legendario, gente! ¡Qué buen final a este fangame! ¡Qué legendario! Aunque me tomé unas 6 horas a grabar este vídeo, pero ni modo, me tomó unas 6 horas. Ni modo. Es lo que, así es como, así es la vida, gente. Y todo de vuelta a la normalidad. Y ahí está Big. Big the Cat. Todo vuelve a ser amor y paz, gente. Ojalá así sea Sonic Frontiers, gente. Este tipo de trama me encanta, gente. Sí, todavía no tenemos Sonic Frontiers, pero podemos disfrutar de Sonic Omens, gente. Podemos disfrutarlo. El mejor fangame de todos. Mejores cinemáticas, mejor trama. What? Remember when you said you tried to use the emeralds to travel back in time? What did you want to change? Well, even someone like me has some regrets in life, Sonic. But let's leave that story for another time. Wow, Sonic le preguntó que para qué quería regresar Eggman en el tiempo cuando estaba juntando las esmeraldas o las gemas. Pero Eggman le dijo que él también tenía arrepentimientos. Y eso es todo, gente. Sonic Omens. La película. La película entera de Sonic Omens. Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.